Oración de la mañana de hoy jueves 31 de marzo del 2022. Señor, en este nuevo día vienes a mí para susurrar en mi oído que me amas, dejando que cada sílaba resuene en mi corazón. Gracias, mi Dios bendito, porque me hace sentir las gracias de tu amor por medio de todo lo que me rodea. Gracias porque me permites despertar y seguir compartiendo la vida con las personas que amo. Señor mi Dios y Redentor del mundo, en este nuevo día vengo a agradecerte. Tú me lo has dado todo, me has mirado con compasión, has hecho a un lado mi pecado y me has tomado con tu mano santa. Me guías cuando te busco, no me olvidas cuando me duermo. Tu amor es mi bandera y mi mayor tesoro. Quiero corresponder todo lo que me das, por eso te ofrezco mi vida entera como signo de mi compromiso contigo. Quiero que la tomes y la lleves por tus caminos de santidad y justicia. Te suplico que me toques con ternura y me sanes todas las heridas. Haz que siempre recuerde lo bueno y bendito, pero también que recuerde lo que no es tan positivo. Como un signo de que tú estás presente en los momentos más difíciles de mi vida y me fortaleces con tus gracias y con tu protección. Sé que no puedo evitar todos los sufrimientos en esta vida, por eso te pido que permanezcas a mi lado en medio del dolor. Pues sé que si estás conmigo, los problemas se solucionarán con prontitud. Necesito de tus palabras de ánimo, pues a veces siento que nada mejora, a veces siento que caigo en el abismo y que no puedo salir. Pero cuando no veo la luz, tú me tiendes tu mano y me sacas de las tinieblas que me ciegan en este mundo. Me haces ver que aún hay esperanza y que hay caminos por los que se puede avanzar a tu presencia. Hoy tengo la plena confianza de que siempre has intervenido en las situaciones más difíciles de mi vida y lo vas a seguir haciendo cada vez que te lo pida. Gracias porque cuando siento soledad, tú me haces saber que estás conmigo. Gracias porque cuando no sé qué hacer, tú me muestras el camino correcto y me apartas de la confusión de la vida. Te agradezco porque me regalas una familia y en ellos puedo distinguir la presencia de tu amor. Te pido que los bendigas y nos mantengas unidos en el amor y la comprensión. Te ruego que los conduzcas por caminos de bien, para que nunca se aparten de tu lado. Deseo que cada día nos amemos más, nos entendamos más y nos apoyemos más. Necesito que aumentes mi fe. Sabes que muchas de las situaciones que he vivido me han hecho dudar. Sabes que han sido momentos oscuros y de miedo en los que la duda se apodera de mí. Por eso te pido que me des fe. Padre amado, quiero ser tuyo por siempre. Quiero que me conduzcas en el laberinto de la vida. Que me tomes en tus manos y hagas de mí un corazón puro, dispuesto a entregar mi vida en servicio de tu nombre y de los que amas. Mi vida es tuya, todo lo que tengo te pertenece, que se haga en mí tu voluntad.
Quiero descubrirte en cada momento de este día que inicia y ayudar a los otros a que te descubran también. Que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a ti. Gracias por mi vida. Gracias infinitas por tu presencia. Te alabo y te bendigo siempre. Te pido que llenes con tu amor mi corazón, para que las experiencias de este día me ayuden a crecer y acercarme más a ti, mi Señor. Amén. Daré gracias a Dios por todas las bendiciones que recibí durante este mes de marzo y compartiré con mi prójimo esas bendiciones. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación, porque Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Salmo 61. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte y apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.